Verdura para Todos viene trabajando muy bien, tanto en este punto como allá en la Plaza Edo. La gente está acudiendo más de lo que se esperaba en realidad. Sí, muy bien, sí. Incluso, bueno, en el otro puesto de venta había gente que desde muy temprano estaba esperando la mercadería. Sí, estaba anunciado a partir de las 10 de la mañana, pero ya a las 8 ya había gente esperando, sí. Sí. Bueno, esta es una forma de llegar a la gente con estos productos, evitando, si se quiere, la intermediación directamente del productor al consumidor. Así es, efectivamente. Esto se inscribe en un marco también de demostrarle a la sociedad que se puede trabajar del productor al consumidor. Esta es una situación excepcional, pero la idea a través de la Secretaría de Agricultura Familiares es poder implementar una circunstancia similar en nuestra zona. Tenemos muchas quintas alrededor, inclusive del río, que podríamos llegar a trabajar sobre el cultivo de productos para en su momento también realizarlo, pero ya realizarlos nosotros, en todo aspecto, aún con lácteos, con la leche, con la verdura, frutas, etcétera, etcétera. Es la manera de llevar a cabo las políticas activas del Gobierno Nacional, por eso se ha instrumentado esta Secretaría específica para darle respuesta a la gente que más necesita, y esta es una muestra práctica de que se puede hacer. Porque es importante que este tipo de alimento esté en la mesa de los argentinos, si fuera posible, a diario. Exactamente, y no estamos, como dicen algunos, regalando absolutamente nada, porque el productor va a cobrar lo que gastó, pero realmente los gastos no son tantos como para que un bolsón de verdura como este pueda ser cobrado muchísimo más caro. No tiene por qué preocupar a ningún verdulero, mayorista, lo que sea, porque ellos también son víctimas de alguna intermediación y el comerciante que está en relación directa con el consumidor tiene que sufrir a veces la intermediación de algunos comerciantes, es más, que hasta monopolizan las producciones en distintas zonas. Se está dando en un buen marco desde el trabajo mancomunado entre los militantes de las distintas fuerzas, tanto Colina, La Cámpora y nuestra gente, el movimiento Evita, que estamos trabajando muy bien, mancomunados, con buen ánimo, y esto significa que no equivocamos el camino siguiendo lo que venía planteando la Presidenta de estructurar todas las fuerzas kirchneristas en un espacio que pueda contenernos y pueda hacer más fuerte el trabajo para lograr que las políticas activas del gobierno lleguen. Digo, a partir de esta primera experiencia, la sensación que nos queda es que cuando logramos dejar algunas pequeñas diferencias de lado y aunar criterios y sumar fuerzas, es una satisfacción enorme ver que se puede conseguir, por ejemplo, como en el caso de hoy, llegar a 1000 familias de Belville con una solución concreta en cada mesa, de cada almuerzo, de cada cena. Eso es una satisfacción increíble y bueno, a todos los militantes, referentes y agrupaciones que tengan interés en ser parte de la profundización de este proyecto nacional y popular, les decimos los que hemos tomado la iniciativa que las puertas están abiertas y que no pierdan la oportunidad de sumarse en esto, que es que nos genera una satisfacción enorme como militantes y como referentes del proyecto nacional y popular. Esta es una agrupación que es una mesa, un frente que da un primer paso, pero recalcamos de nuevo, las puertas están abiertas, no hay acá caudillos, no hay iluminados ni bautizados, esta es una convocatoria a trabajar codo a codo para profundizar el proyecto nacional y popular. A su vez, una de las personas que atendía el puesto de venta aclaró que las verduras que se venden provienen de la provincia de Mendoza. Bueno, nosotros desde la Corriente Agraria Nacional y Popular, campo creemos que es fundamental para el consumo de todos los argentinos que llegue verdura fresca y a la vez también la articulación con los pequeños productores. Es así que nace este programa Verdura para Todos con pequeños productores de la provincia de Mendoza. La idea es que se beneficie tanto el pequeño productor como el consumidor final, abaratando los costos y fomentando el consumo de este alimento, que como la verdura, que es básico para la alimentación de todos los argentinos, ¿no? A un precio especial, digamos, el de este bolsón. Así es, como digamos lo habrán visto, habrán escuchado, son 10 kilos de verdura en 30 pesos, son 11 variedades, tenés de todo, desde lechuga, espinaca, acelga, hasta papa, camote, ajo, cebolla verde, bueno, entre otros. ¿Esto viene directo del productor a la gente? Así es. Lo que se hace es
desde el productor, son varios productores que se juntan, cosechan, hacen el bolsón, cargan el camión y se traen a las distintas localidades. Claro. Jonathan, indudablemente la gente necesita, por cuestiones alimentarias, consumir verduras, frutas, si fuera posible diariamente. ¿Qué pasa el resto del año, los 364 días del año que faltan, ¿no? Así es. Bueno, la idea es lo más que se pueda empezar a traerlo a todas las localidades, digamos. Ahí ya nosotros desde Campo Córdoba lo estamos tratando de articular, también es importante que llegue a todas las localidades. Entonces, bueno, otras provincias como San Luis, entre otras, también están trabajando este programa, que ya es institucionalizado por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Así que bueno, nosotros como articuladores tratamos de que llegue a todos los argentinos y bueno, es el motivo.